Muy buenas, un saludo, ¿cómo estás? Yo soy MatilerPlay y en el día de hoy te doy la bienvenida al canal porque estoy con un nuevo glitch para que ganes dinero si eres pobre, si no tienes nada de dinero. Te voy a hacer conseguir el doble de dinero al robar una tienda. Como ves, aquí ya he robado una tienda, viene la policía por mí, ya tengo las 3 estrellas. Ahí están, ahí vienen, así que me voy largando de aquí. Venga, vámonos. Me voy a online, al creador. Y esto es lo que vas a tener que hacer todo el rato para repetir el robo de la tienda y ganar, con lo que yo te voy a explicar, el doble de dinero. Si normalmente cuando robas una tienda ganas alrededor de 1000 o 1500 dólares, con esto vas a poder ganar el doble. Te voy a explicar el glitch, es muy fácil y sencillo, aunque hay veces que funciona mejor que otras. Tienes que ser hábil, rápido con las teclas para que te salga la primera. Bien, una vez aquí, elígete la tienda que más te guste. Yo aquí en el mapa te voy a mostrar todas las tiendas que tienes para robar. Aquí tienes varias, por todo el mapa, distribuidas. Te aconsejaría mejor una tienda lo más alejada posible para que la policía no te moleste. Yo en mi caso he cogido esta de la ciudad, aunque la policía viene muy pronto, o los vecinos incluso también te pueden disparar. Pero bueno, me he arriesgado a hacerla aquí. Esta es la tienda, me preparo un arma. Cualquier arma, ¿vale? Porque lo que tienes que hacer es apuntar aquí al dependiente. Hola, dependiente. Ahí está. Y en el momento que tú le apuntas y le atracas, te va a salir abajo a la derecha la barra de intimidación. Esta barra se va a ir sumando poco a poco. Y lo que tienes que hacer es acercarte al dependiente lo más posible. A ver si abre el cajón. Ahí está. Una vez que abre el cajón, te acercas a él. Y cuando veas la barra de intimidación casi casi llena, es decir, cuando casi va a soltar la bolsa, tienes que apretar círculo y flechita a la derecha todo el rato. Ahí está. Y en el momento que tú haces eso, le pegas un golpe al dependiente y al pulsar la flecha a la derecha vas a poder volver a robar la caja. De esta forma tienes la bolsa del dependiente y robas la caja otra vez. Robas dos veces la tienda. Para poder repetirlo, ya que ahora viene la policía a matarte, tienes que irte a online, al creador, y cambias a una sesión nueva de invitación. De esta manera la tienda vuelve a estar otra vez abierta y puedes volver a robar la tienda. Bien, subes aquí al creador, online, jugar a GTA Online y sesión por invitación para que así ningún jugador externo pueda molestarte en este glitch. Bien, ahora bajas de la nube. Volverás a aparecer en la tienda, por eso te recomiendo también tener la última ubicación aquí. Reaparecer última ubicación para aparecer siempre cerca de la tienda. Ahora voy a pasarme el dinero directamente a la cuenta del banco para que veas lo que se gana realmente cada vez que atracas la tienda. Voy a pasarme el dinero, que he estado probando este glitch varias veces. He ganado ya 18.000 dólares, como has podido ver. Y ahora vamos a ver desde cero lo que se gana robando dos veces la caja. Llegas aquí, apuntas otra vez al dependiente, saltará la barra de intimidación abajo a la derecha, esperas a que abra el cajón. ¡Vamos, negrito! ¡Ábrelo! Ahí está. Muy bien, ahora ya se pone a llenar la bolsa. Cuando veas la barra de intimidación casi casi llena, que ya separa la bolsa de la caja, le das círculo para darle el golpe. Ahora, ahí está, círculo, y rápidamente flechita a la derecha, cruceta a la derecha para robar de nuevo la caja. Te saltará el glitch de esta manera y hemos robado 2.209 dólares, ¿vale? Ahí lo tienes, hemos robado la caja dos veces, una la de la bolsa que nos ha dado el dependiente y la otra la que has robado tú en la caja. Bien, ahora directamente otra vez creador para cambiar a una sesión nueva por invitación y volver a robar la tienda. Y esto es así, todo el rato, infinitamente, ilimitadamente, vas a poder ganar dinero. Es muy poco dinero, estamos de acuerdo, pero recuerdo que ahora está la cosa muy parada hasta el próximo DLC, hasta que no actualicen, y no tenemos grandes trucos en GTA Online. Quedan algún truco de duplicar solo para PS4, queda algún truco para duplicar con amigos, intentaré subir otro que hay también que puede funcionar para Xbox, que ya lo habréis visto por ahí también. Y es lo único que tenemos, así que por eso te muestro también estos glitches para la gente pobre, la gente que se traumatiza porque no puede conseguir duplicar vehículos. Pero no te preocupes, que así se puede ir haciendo dinero poquito a poquito.
Bien, volvemos aquí otra vez a robar, intimidación, te acercas cuando abre la caja, te vuelvo a repetir. Vaya, me ha saltado el teléfono, lo cuelgo. Y ahora cuando la barrita de intimidación está casi llena, repito, círculo para darle el golpe al dependiente, ahí está, en ese momento, y a la flecha derecha. Mira, en este caso no me ha salido, pero ves, simplemente he ganado $1,022 solo con la bolsita. Si hubiese salido lo de la flecha o cruceta a la derecha y hubiese vuelto a robar la caja, serían otros $2,000 más para la puchaca. Muy bien. Ahora vuelves otra vez al creador, vuelves a reiniciar la sesión y a seguir robando ilimitadamente. Ahora bajas de la nube, rápidamente otra vez. Y tienes todo el día para poder robar tiendas. Venga, vámonos de nuevo. Otra vez a la tienda. Otra vez el dependiente, todavía no me conoce, ¿eh? La de veces que le he robado ya hoy. Venga, otra vez. Ahí está. Ahí te estoy dando círculo para dar el golpe, ya lo ves. Le doy con el círculo y le das el golpe al dependiente. Con el círculo, ¿vale? Círculo y flechita a la derecha, espaneando rápidamente. En el momento que la barrita se llena. Vuelvo a repetirlo, ahí lo tienes. Momento que la barrita se llena. Dependiente, círculo y flechita a la derecha. Ahí está. Ahora sí ha salido rápidamente. Como ves, hemos ganado doble. Bueno, pues espero haberte ayudado con este vídeo. Espero verte en mis siguientes vídeos. Aquí me despido. Yo soy Matt Hillerplay.